A las 7 de la mañana del viernes 30, Andrés Manuel López Obrador inició su campaña en busca de la presidencia de la República. El candidato presidencial dijo que en julio se decidirá si continúa el régimen de corrupción y de privilegios que está destruyendo a México o si entre todos se logra hacer un cambio verdadero que significa honestidad y justicia. Al iniciar su campaña, el tabasqueño informó que a diferencia de 2006, ahora su movimiento cuenta con una mejor organización.